Una trayectoria de medio siglo simboliza toda una historia de vida del maestro de las artes plásticas Marcel Lombana. Es todo un polifacético y reconocido pintor, escultor, escenógrafo y catedrático en la enseñanza del arte. Nació el 9 de noviembre de 1936. Hace parte del grupo de los 15 de la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de Cartagena. Inició su actividad profesional como publicista en la ciudad de Medellín, también en el campo de la escenografía para el cine. Casado con Margarita Rosas Castilla, con tres hijos, Fernando, Margarita y Patricia. Su familia es muy reconocida en el campo de las artes. Realizaron entre muchas otras las esculturas de La India Catalina, Las Botas Viejas, El Muelle de los Pegasos en Cartagena, El Monumento María Pospán en Montería, El Pescador en la ciudad de Panamá, El Almirante Padilla del Parque Buenavista. El maestro Marcel Lombana es considerado como el gran maestro de las artes plásticas y es el invitado especial de hoy a Encuentros. ¡Bienvenido! Para nosotros es un inmenso placer contar aquí en los estudios de la Autónoma Televisión de la Universidad Autónoma del Caribe con el maestro del maestro. Le doy la más cordial bienvenida al maestro Marcel Lombana. Claro, para mí también es muy placentero. Yo pertenezco también hace muchos lustros ya, pertenecí a esta institución. Hace, sí, ya más o menos 22, 23 años que pasé por aquí. Trabajé casi hace poquito. Casi cuatro o cinco años duré trabajando acá, sí, claro. Maestro, usted es un referente a nivel no solamente de nuestra región, del Caribe colombiano, de Colombia, sino a nivel internacional por sus obras. Desde luego que sí, claro, mis obras han recorrido bastante mundo. Desafortunadamente yo no las he acompañado, es decir, presencialmente, pero la obra sí está y sigue transitando. ¿Qué podría usted destacar de sus obras? ¿Qué simbolizan? A ver, en materia de mi carrera artística, en principio, después de haber salido de la academia, trabajé en escenografía. Sí, claro. La escenografía llegó a mí desde muy joven, puedo decir adolescente. Transité bastante tiempo en ello y tuve en suerte pertenecer al grupo de la famosa coreógrafa Sonia Osorio. Yo fui su escenógrafo aquí en Barranquilla en las épocas de los carnavales famosos, en donde los clubes sociales hacían un gran despliegue con de colorido, los mejores, sí, claro, coreógrafos que existían en el país, y Sonia Osorio desde luego era la cabeza visible de ellos. Con ella hice muchos trabajos de gran envergadura. Recuerdo el primero que le hice, que fue una escenografía basada en un tema que se llamaba Diabolique. Estaba el presidente Gerard Restrepo, que vino a eso, incluso aquí al country. Y consistía en una cabeza demoníaca que tenía 12 metros. Yo me inicié a la edad de más o menos 16 años en esas lides, en carrozas, empezando por Cartagena, pues la tierra de mis ensueños, y allí se procesó escenografía tipo Hollywood, en donde las carrozas se trabajaban en manos de artistas connotados, y pues la escultura para mí fue el primer gran proyecto que me llevó a asentarme definitivamente en un gran carácter de obras de magnitud, porque como te digo, las obras se modelaban en arcilla, se les sacaba molde y luego pasaban al famoso papel maché. No como ahora que, bueno, el icopor no es un mal material, pero el material de la greda, de la arcilla y el moldeo hacían una gran esencia que lo ponían a uno pues frente a cosas de gran magnitud. Usted prácticamente va a celebrar 50 años. Sí, lo celebramos y nos celebró la Escuela de Bellas Algo Artes. Grande, la ¿no? universidad hace, fue el día 19, hicieron la Semana de las Artes en Cartagena
y la institución universitaria de Bellas Artes Cartagena, que es de la cual venimos hoy en día, ya tiene una dimensión más proyectada, nos celebró y trajeron incluso los que estaban en el exterior. Vino Heriberto Cogollo de París, nos reunió los 7 que quedamos presentes, claro, del grupo Los 15, y eso fue, bueno, medallas, reconocimientos de la gobernación, en fin, se hizo un gran despliegue, duró 4 días. Yo desafortunadamente estuve nada más esa noche porque tenía 4 días haber salido de la, sí, de la clínica con la cuestión de la diverticulitis, y gracias a Dios de ahí para adelante pues ni siquiera cumplí la incapacidad. Estábamos ya en los últimos días de la universidad y allá en la norte pues tenía que hacer entrega del curso y entrar a la final. Claro, y llegó a la final, que es lo llegué más importante. Llegué a la final, desde luego, y glorioso. Y lo recibieron con aplausos y claro, con todas estas cosas, con honores, imagínense. No faltaba más, sí, claro. ¿Qué significa para usted en su existencia, en su existir, celebrar 50 años, digamos, de vida profesional, aportándole al desarrollo de las artes plásticas? Él lo ha dicho muy bien, claro, una palabra clave, aportándole. Mi vida ha transcurrido en materia de lo que es la cátedra, ¿no? Es una esencia maravillosa, pero yo, como te decía hace poco, no me he quedado anclado porque sería una pieza de museo. Y no me gusta, antes de pertenecer al museísmo, de verdad, sentirme como tal. Yo he transcurrido en técnicas en materia del arte progresivamente, de tal forma que lo que yo trabajo hoy en la figuración mágica, mi estilo de arte, pasando por la figura humana y por toda la esencia del realismo absoluto, que ya lo dejé precisamente porque con lo que estoy haciendo rejuvenezco con los años. Claro, que estás joven, maestro, por favor. Claro, pero ya literalmente. El próximo año, sí, celebra sus 80. Sí, claro, claro, ya en el 2016 ya tengo el piso 80. Pero yo, por lo que hago, es eso, sí, rejuvenecer con, claro, los años. Óptica Buenavista de la Costa, ABC Óptica. Tienen el servicio más completo a su disposición. Exámenes computarizados, adaptación de anteojos, lentes de contacto, cosméticos y formulados, monturas y accesorios en general. Óptica Buenavista de la Costa, ABC Óptica. Su mejor opción en el centro de Barranquilla. Como muralista se destaca el trabajo realizado en los colegios Lourdes, Eucarístico, La Merced en Barranquilla. De igual manera, el del Museo Colonial del Colegio La Presentación en Cartagena, en la Clínica de Rehabilitación de Isa Abuchaibe. Todos bajo la impronta que lo caracteriza y hace único. Yo lo veo usted muy bien, muy apasionado con su arte, maestro. Le brillan los ojos. Ajá. Y nos ilumina todo el horizonte. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Esto de la cátedra, de manejar no solamente el factor de salones y de clases, sino la presencia de mis alumnos frente a frente de lo que yo trabajo individualmente fuera de la universidad. Tengo un grupo de alumnos de las cuales se han proyectado internacionalmente, y eso para mí, como le digo, el concepto y el criterio que les proyecto, vanguardismo, que es lo que hace de uno hoy en día algo maravilloso, porque las cosas transitan vertiginosamente. Claro. Lo que hoy está presente, mañana por desgaste desaparece. Totalmente. Entonces, pues, con ese sentido, e incluso tengo para mí uno de mis grandes escudos de presentación de mis alumnos es Turcio. Claro. El caricaturista internacional que más premios ha ganado mundialmente, vive en Alcalá de Henares, en la tierra del Manco de Lepanto, de Miguel de Cervantes Saavedra. Y bueno, siempre nos estamos conectando, me tiene siempre en su
paquete de, como un escudo para él. Y bueno, eso a mí me engrandece y me transporta precisamente del presente al futuro. Eso sí, yo, es importante. Sí, yo tengo un lema para mis alumnos. Mira el pasado. Estudia el presente y te proyectarás al futuro y así llegarás un día a arañar la gloria. Ese es un símbolo que ellos lo llevan. Y yo lo heredé del maestro Daguet, que recuerdo, Pierre, a mí personalmente me dedicó un libro en donde dice: espero que tu talento no se quede en embrión. Y no quedarse en embrión es precisamente estar actual, vivir en la actualidad y arañar todo lo que como proyecto futurista uno le pueda legar al mundo. ¿Cómo le ha ido con las redes sociales y ese avance de la tecnología? Sí, en realidad yo tengo un comercio basado precisamente en las redes. Sin ello, yo creo que hoy en día no estaríamos hablando de un presente. Claro, y tiene sus Instagram, tiene sus, sí, sus Facebook, todo. Mire, qué bien. Y sobre todo que uno se sorprende con una persona dirá, que en muchas ocasiones dice, no, no, ya no solo pertenece a una época, pero lo vemos al maestro Marcel Lombana, mejor dicho, súper actualizado. Sí, yo tengo una nieta que es la que me maneja eso. Ella, ajá, estudia acá, comunicación, se llama Marcela. Marcela Salazar Lombana, ella es la que me maneja las páginas y me tiene al día en todas estas cositas. Y pues vivo feliz porque ella está al tanto de todo. Y en fin, si ahí puedes ver todo el homenaje de Cartagena, que ya sí, lo tiene cuadrado, lo metió en la... Sí, claro. Entonces, pues sin ello yo creo que habría ya fenecido, porque desafortunadamente nuestro medio de lo que es la apreciación de las artes, nuestro querido Caribe, de verdad le hace falta que le metan el hombro y con mucho apoyo, muy fuerte, las entidades, y creo que hasta es culpa del manejo cultural de nuestro ministerio. Aquí no se está manejando como pienso y yo lo divulgo, porque en las clases se lo digo a los estudiantes. Desde luego uno tiene que tocar puertas porque ya la montaña no llega a uno. Claro. Cuando ya no existe una crítica de verdad para los artistas, como existió en los años 60 con Marta Traba, aun cuando a muchos no les guste, esto es necesario y para que sea contundente y se pueda alcanzar de verdad. Hoy en día hay mucho potencial, pero hay pocos artistas y hay muchos pintores. No hay incentivo. Pintores sobran, lo que no hay es artistas. Los artistas, desde luego, si tienen el incentivo, llegarán al punto donde todo el que aspira debe llegar. Claro. Y es el llamado a que lo aceptemos y que se interesen los estudiantes de filosofía, de literatura y de arte, ¿por qué no?, llegar al concepto de lo que es el verdadero crítico de arte, que no lo tenemos y por consiguiente pues se vive del oportunismo y eso no está colocando al artista de las artes plásticas en el sitial que se merece. Maestro Lombana, indiscutiblemente todo el que tiene que ver con el arte es de una gran sensibilidad. Yo lo veo a usted un gran visionario, un maestro de maestro, pero ya en la parte suya, en la parte familiar, es como cascarrabia, ¿no? Depende. ¿Depende de qué, maestro? Depende, sí, porque es que la verdad, todos estamos llenos de ideales y de un, ajá, sentido de proyectos que lleguen, como decimos aquí, a coronar, ajá, dentro de todo lo que uno aspira a tener en el ámbito del hogar. Desde dueños, las gerentes del hogar, las esposas, si uno no tiene un engranaje, una cuestión acorde con empatía en todo lo que hagamos, y se le sale uno de las manos desde que uno tiene que salir, viajar, y queda el resultado, el producto que son los hijos, en manos de gerencia, y encuentra uno que las cosas a veces descubre que no van por donde uno cree que deben ir. Entonces eso como que tuerce un poco ese sentido que uno tiene. Además, toda la vida he estado en un proyecto de profesoral, claro, y todo este tipo de cosas. Cuando yo fui profesor de los colegios, no estaba en la universidad,
Yo era el niño de las monjas, trabajaba en el Eucarístico, la enseñanza, el colegio del Prado, en fin, y así sucesivamente. Existía una disciplina tremendamente rígida, sí, militar, que por eso incluso la cuestión del saco, tenía que ir con saco, con corbata y casi que con chaleco al colegio. Y eso me fue como que acartonando hasta que un día rompí con todo. Pero yo he sido muy permisivo con los hijos y todo este tipo de cosas, pero siempre lleno, claro, de ideales, con totalmente, un proyecto de que crezcan y sean personas que tengan y ocupen un sitio importante. Eso, en verdad, pues en cierta forma, tuve dos niñas y el varón, que es Fernando, y ahora tengo 5 nietos. A veces hay cosas que no encajan, porque a mí definitivamente no soy dado al bullicio. Y con el tiempo uno como que se le van los oídos despertando con mayor fobia a la ruidología, que algunos lo utilizan como sentido rítmico y quieren hacer ritmo a base de ruidología, como le llamo yo. Ahí no existe el arte para mí, claro, sino un desparpajo de, sí, de cuestiones que van a parar a no a un orden, no a un compendio de cosas que agraden. Sí, claro. Y eso, si yo pertenezco a ese grado de rechazar abiertamente y contundentemente la ruidología, puede decir que soy un amargado. Pero no es amargado. No lo soy. Claro. Pero entonces yo rehuyo a ese tipo de, claro, a ese tipo de funciones, claro, que no son de mi, digamos, sentido de vida. Óptica Buenavista de la Costa, ABC Óptica. Tienen el servicio más completo a su disposición. Exámenes computarizados, adaptación de anteojos, lentes de contacto, cosméticos y formulados, monturas y accesorios en general. Óptica Buenavista de la Costa, ABC Óptica. Su mejor opción en el centro de Barranquilla. El maestro Marcel Lombana es ese gran maestro de las artes plásticas, cuyas obras perduran por siempre. ¿Qué le dice, por ejemplo, a sus hijos y a sus nietos? Bueno, no, yo los dejo que ellos vivan como ven, pero siempre pendiente del factor cultural, porque sin la cultura no caminamos. Claro. Entendemos que hay formas de vida que tienen, pues, una élite de tipo populista o popular, y los trato de orientar a que sean genéricos y que sean personas que vean al mundo de una manera de crecimiento, en donde no todos vemos las cuestiones en un sentido basado en mi mundito, y el mundo es muy abierto y muy grande. Así que yo no comparto la filosofía de estar metido en un solo sentido, ¿no? El médico habla de medicina, el abogado habla de médico, yo siempre hablo de arte y arte. No, tenemos que tener abiertamente el paquete del entendimiento y de comprender y conocer muchísimo, tal como lo puede narrar un narrador genérico de la vida, y no simplemente del deporte y de X tipo de música. Claro. En fin, la literatura, por ejemplo, en nuestro medio está a punto de enterrarse. Nosotros aquí estamos mal en el campo de ello. No tenemos verdaderos ejes en donde se pueda conversar, donde tenemos el gran ejemplo de lo que está haciendo el amigo Fiorillo con la cueva, que la rescató y le dio un proyecto a los jóvenes para que ha abierto el paquete para que vayan allá. El eco y la que ha podido tener, pues,
Yo no sé si él se sienta bien en materia de la aspiración, la Semana de la Cultura que él proyecta, Carnaval de las y Artes. Llamando al Carnaval de las Artes. Yo critico el nombre del carnaval. No me gustaría que no sugiera la palabra carnaval, porque la palabra carnaval hace parte del medio nuestro como el mayor proyecto. Y bueno, eso entre comillas no es que esté mal del todo, pero si vemos todo bajo el aspecto del nombre de carnaval, nosotros estamos en un populismo bastante rampante que no nos deja crecer más allá de siempre estar pensando en la marimonda, en el Congo y en este tipo de cosas, que nos tiene una marca un poco, diría yo, para mí, con el dolor de mi alma, hay que hacerla ver más libre y menos metido en ese factor. Es importante, tenemos muchos valores, hemos dejado incluso de lado en materia de lo que es, por ejemplo, el primitivismo nuestro, como ven a los antioqueños con las trovas, ¿dónde quedaron nuestros juglares, los cantantes de vaquería, los decimeros? Me acuerdo de Marcos Pérez, que tenía unos programas que hacía concursos los domingos, donde venían la gente del campo, del Atlántico, de Córdoba, de Sucre, y hacían los concursos de los cantantes de décimo. Hoy nadie sabe de qué estoy hablando. Sí, tienes razón. Muchos no saben qué es eso. Quedan en el olvido, maestro. Y entonces hay una cantidad de rescates que dentro de los institutos de cultura municipal y departamental deben hacer una agenda y retomar para meter en el campo de la verdadera cultura nuestra muchas cosas que las han ido dejando de la mano. ¿No le han dicho que se parece a Papá Noel? Bueno, sí, de pronto, cuando estaba más gordito hace algún mes atrás, tenía un poquito de estómago, pero me siento mejor así. Se ve muy bien, maestro. Ajá, y queremos genial. Realmente agradecerles por todas esas enseñanzas. Me encantó la forma, esa filosofía que tiene usted, muy frentero para decir las cosas, y eso se lo da precisamente su experiencia. Claro, pues eso creo que sí. Claro. ¿El mayor sueño que usted tenga en su vida cuál es? El mayor sueño, ¿sí? Ahora mismo es que ojalá podamos construir, así sea en grupo, el verdadero gran monumento en Barranquilla a la verdadera Puerta de Oro, a la usanza de los antioqueños, como la época de Arenas Betancourt, ¿sí? Que sí ha hecho verdadero sentido de lo que es la recreación en el arte de la escultura, porque soy escultor también. Claro. ¿Y para usted? Para mí, ¿sí? Eso, sentarme a ver pasar el mundo en una de esas bancas. Ahí sí me sentiría jubilado, porque no me quiero jubilar por trabajador de empleos. No. Esa sería la gran razón de mi vida, ver el gran, verdadero monumento. Me encantó verlo sonreír, maestro. Ah, bueno, eso está bien. Y para nosotros, como se lo decía, es inmenso placer haber contado aquí con su presencia. Fue un encuentro de grandes enseñanzas de vida que nos deja el maestro Marcel Lombana. Bueno, ha sido para mí un gran orgullo estar en tu programa y sé de toda la importancia que le has dado al gran desarrollo y el tiempo que llevas en esta labor. En verdad, me agrada muchísimo, me siento feliz de haber estado contigo. Gracias, maestro. Y me alegra más de haber contribuido, digamos, a esa felicidad y esa risa hermosa que vemos aquí al maestro Marcel Lombana. Los esperamos dentro de 8 días en un encuentro maravilloso. Muy buenas.